Los empresarios nunca descansan. Aunque tienes que hacer trabajo en la lavandería, pero el trabajo nunca para. Monsters University. Monsters University. You grind over here at the grind never stops. Uno de mis clientes nos está prestando su oficina porque nosotros no tenemos una oficina ahorita. Y si pueden ver ahí, sí puedo ver, sí. Ahí está el mamón, Don Barrigas, y el Chacal. Pero nos está prestando su oficina. Vamos a trabajar en la oficina de mi cliente. Aquí estamos en la oficina del mamón. Y ahí está el pet office donde vamos a hacer el trabajo. Pero este es mi business partner, otro mamón. La oficina de mi cliente. Ask Rob to hit up. Is that what you're doing? No, I'm vlogging. There's a weed shop in my house to hit up. Weed shop. Oh, are you recording this? Yeah, I'm vlogging. Oh, yeah. You said too much info, bro. Oh, I got you on the camera. For how long have you been recording this? Just As soon as you asked me. Okay, that's good. I haven't said anything, bro. I'm not gonna put all of this in. Just, I don't even think I'm gonna put the audio. I'm just scared of. Y esa es la vida de un empresario. Siempre estamos haciendo meetings cuando podemos o cuando se puede. Y hay muchos sacrificios que hay y que muchos no enseñan. Solo enseñan los Lambos, los enseñan los mansiones, enseñan todo lo bueno, pero no enseñan lo malo. Y no necesario todo esto es malo, pero no es algo que muchos quieren ver, no es algo que trae la atención de ser un empresario, no es algo que muchos quieren ver, pero eso es la realidad. Y la realidad es que 100% de todos los empresarios fallan, y eso es verdad. Aunque los más chingones que miras en la tele o en YouTube, todos ellos fallaron, y fallaron muchas veces, y les siguieron dando hasta que por fin les trajo éxito. Y eso es ser un empresario. Y yo sé por primer mano que yo estoy sufriendo muchos failures ahorita, pero no me agüito. Yo sé que eso es parte de la trayectoria que tengo que ir yo, y que por muchos van. Y les quiero decir algo, que hacer esto necesitas una mentalidad bien fuerte, porque vas a fallar un chingo, vas a fallar 100 veces más de lo que vas a excitar, y eso es la realidad. So, si quieres estar en esto, eso es la realidad de esto, que muchos no quieren decir, muchos no enseñan, pero así es la cosa. Pero no quiero agüitarlos con todo esto negativo, no quiero agüitarlos con decir todo eso. Solo quiero enseñarles que si en verdad quieren
hacer esto, van a haber muchos downtimes, van a haber muchos tiempos deprimidos, y eso es verdad. Y no muchos tienen la mentalidad fuerte, y muchos empresarios cometen su suicide. ¿Qué chingados es eso? Se cometen suicidia, su puta madre, they commit suicide, o muchos sufren por deprimición, depression, porque esto es bien duro, y no es apologetic. No te pide perdón, te tira para el piso, te quita todo tu dinero, y así es. Pero muchos no quieren enseñar eso, muchos no quieren decir lo que fallan, solo quieren enseñar todo lo que han hecho bueno, solo quieren enseñar los Lambos, las mansiones, los Ferraris, los Rolls Royce. Y dices, güey, ¿cómo voy a saber si tengo una mentalidad fuerte? Pues lo que vas a tener la mentalidad fuerte es tus metas. ¿Por qué estás haciendo esto? Si tu por qué es más fuerte que todo lo que vas a ir, entonces es lo que te va a decir si vas a tener una mentalidad fuerte. Pero si solo quieres hacer esto para los Lambos, para la mansión, para las chicas y para irte de fiesta cada fin de semana, no te va a ir muy bien. O a lo mejor sí lo puedes hacer, pero muchos no lo van a poder hacer si eso son sus metas, si eso es su porqué. Por ejemplo, mi porqué es porque mis metas son ayudar a todos los que están alrededor de mí, que todos alrededor de mí no tengan que preocuparse de financiamiento y de comer, de nada de eso. Lo que me trae a mí la felicidad es dar. A mí me encanta dar a la gente, me trae mucha felicidad cuando yo le compro cosas a otros o yo les doy algo. Eso es lo que a mí me da felicidad, y por eso yo estoy haciendo esto, para tener más dinero, para tener más cosas, para dar más. Y yo sé, mi razón es muy fuerte y nada en el mundo me va a deprimir. Por eso yo sé que voy a succeed, voy a salir adelante, y voy a tomar esto como mi perrita, porque yo sé que yo soy más fuerte que todo esto, y yo voy a salir adelante. No sé cuándo, no sé qué tanto me voy a durar haciendo esto, pero yo sí sé que yo soy más fuerte que todo lo que me va a venir a mí. Y gracias por estar conmigo, te lo agradezco mucho. Los empresarios vamos a sufrir mucho y tenemos que estar juntos. So, ahí los espero en los comentarios si tienen preguntas o algo, pero ahí los miro en el próximo video. Muchas gracias. Es un empresario, tienes que darte unos lujos. Mira nomás este lujote. Mira nomás este lujo. Damn. Pues no, güey, pues tantos lujos, pues con la razón estás como estás, güey. Pinche, güey. Tantos lujos que te vas a dar, con la razón estás como estás, por tantos lujos que te pinche das, güey. ¡No prendes!